Claro, tú ten en cuenta que nosotros al principio habíamos jugado al fútbol americano un año. Cuando ya se incorporaron los siguientes jugadores, pues ya llevaban más tiempo jugando, con lo cual, o sea, lógicamente es normal, quiero decir. Y luego aparte también es que es como todo, o sea, si tú traes aquí a un jugador, o sea, ya no te digo al Real Madrid o al Barcelona, sino a la segunda división española, tú traes a un jugador de un high school americano que ha jugado al fútbol un año, en una situación pues bueno, para que mejore, pues a ver, le van a poner, pues no mucho, porque lógicamente el nivel, o sea, tú no puedes jugar 10 contra 11, ¿entiendes lo que te digo? O sea, es decir, tú tienes que, entonces, nosotros realmente nuestro tiempo de juego eran los entrenamientos, por lo menos en mi época, ¿no? O sea, tus entrenamientos eran donde tenías que conseguir experiencia, demostrar, conseguir repeticiones, o sea, tenías que machacarte, luego en el gimnasio tenías, claro, esto es todo, es el gimnasio, luego, o sea, que tenías que entrenar un montón, que nosotros no estábamos muy acostumbrados a hacer pesas, ¿no?, al gimnasio, y ellos todo el día, luego las salas de vídeo, tenías que estudiarte las jugadas, tenías que estar preparado por si te necesitaban el entrenamiento, en los partidos, etc. Y yo considero totalmente normal que no confiara mucho en nosotros porque no teníamos el nivel para jugar en esa liga. Lo que pasa es que había un programa, como sabes, que se llama Operación Discovery, que intentaba pues que los jugadores locales, digamos, de los equipos, si fuera posible, o jugadores, digamos, intentaba elevar el nivel de fútbol americano en Europa, ¿no? Había algunos jugadores europeos muy buenos, me acuerdo que además trabé buena amistad con él, con Víctor Ekubedike, el corredor de los London Monarchs, pero él, claro, llevaba jugando la liga inglesa, una liga mucho mejor que la nuestra, y llevaba jugando mucho más tiempo, en fin, yo creo que la experiencia de los jugadores locales, digamos locales, no americanos, pues fue un poco diferente según los equipos, ¿no? Nosotros teníamos un jugador, se llama Mark Pierce, que era un defensive end inglés, que jugó en equipos especiales, sobre todo, jugó un poco en liga, y luego teníamos a Frank Temming, que jugó también. O sea, en realidad jugamos poco, pero es normal. Yo creo que también la liga pues hace un esfuerzo por que los jugadores se incorporen y porque también el público local pues tenga un poco de ilusión, ¿no? Y no veas los jugadores que no conocen. Aunque luego los jugadores americanos sí se convirtieron en jugadores locales para el público, ¿no? De casa. Scott Ernie, Tony Rice, Brian Neposki, o sea, todos los jugadores ya empezaron a coger, o sea, el público empezó a conocerles por su nombre, ¿sabes? Teníamos muchos planes también, aunque vivíamos en Sitges, empezamos viviendo en Castelldefels, pero el hotel que nos habían reservado allí, pues era, claro, las camas eran camas pues, de 1,80, ¿no? Y claro, los jugadores de 2 metros, pues fue horrible. Y luego fuimos a Sitges y allí, pues bueno, y hacíamos muchas cosas locales con la gente en general. Entonces yo creo que también se fraguó un cariño de la ciudad al equipo que estaba bastante bien. Y luego se mostraba en el campo, ¿no? El campo, no te digo que llenáramos el Estadio Olímpico, pero vamos, 30.000 personas, 35.000, había muchos días. Y muy, muy familiar, la verdad es que yo recuerdo aquello como muy agradable, ¿no? O sea, la gente yo creo que se lo pasaba bien, se involucraba, en fin, sí, sí, fue yo una experiencia buena para ambas partes. Pues mira, yo con 19 años, yo mido 1,85, pesaba ya 100 kilos. 99, o sea, literalmente cuando me pesé para los dragones, ¿no? Con lo cual, yo era un jugador que era bastante rápido, no era una bala, pero yo era un jugador muy rápido para nuestra liga, para la de ellos a lo mejor no tanto. Era muy fuerte, tenía buenas manos, o sea, era yo creo que bastante completo en general. Yo no sé si te acuerdas de un jugador que jugó sobre todo en San Francisco y luego en Raiders, un fullback que se llama Tom Rathman, ya el número 44, pues yo, digamos, era un poco como Tom Rathman. O sea, yo más que, o sea, en la Liga Española jugaba de tailback, porque al final era, para la velocidad que había en la Liga Española, yo era muy rápido. O sea, yo tenía 10.90 en los 100 metros, cuando hacía décalo, que es una marca bastante decente para un decatleta, siendo tan grande y tan pesado, ¿no? Con lo cual, para las líneas defensivas, linebackers, etc., les costaba, porque llegaban, pero luego pues tirarme al suelo o alcanzarme, en fin, yo además hacía los retornos en los osos porque era pues, eso, rápido y difícil de parar.
En la Liga Española, entonces, cuando jugábamos, no, o sea, se jugaban las carreras en jugadas de carrera pura, quiero decir, no había tantas, o sea, y si había recepción era para los receptores, no había tantas variaciones donde los corredores pudieran salir a recibir y tal, con lo cual, no, pero de mi época cuando jugaba de tight end, pues sí recibía, yo tenía manos bastante buenas, no era el mejor del mundo, pero era bastante decente. Lo que andaba bien, o sea, era un poco, en general, yo creo que completo en todas las áreas, ¿no? Y luego, además, a mí me gustaba el contacto físico, me gustaba el choque, me gustaba, con lo cual, pues, siempre pensaba que, si, o sea, intentaba pensar que después de un placaje, si a mí me había dolido, intentaba que al que me placaba le doliera por lo menos lo mismo que a mí o más. Es decir, que cada vez que yo intentaba jugar un poco con el tema mental, ¿no? Que cualquiera que viniera por mí, pues, se lo pensara un poco y aunque luego me placara, dijera, voy a placar a este, pero claro, me va a doler, con lo cual pues eso al final siempre supone una ventaja, ¿no? Entonces yo era ese tipo de jugador y sobre todo a mí me encantaba jugar, o sea, literalmente me encantaba jugar. Hubo una, luego después de entrenarnos volví a la Liga Española y estuve jugando en Panteras y jugué también de linebacker porque me gustaba mucho jugar linebacker, me gustaba pegar, me gustaba la defensa y tal. Pero vamos, ese era un poco el tipo de jugador que era yo. No muy bueno en nada, pero yo creo que en general bastante, bastante regular en todo. Pues mira, yo hubiera elegido el número 29, que era el número que hubiera dado la Liga Española, porque mi ídolo era un jugador que se llamaba Eric Dickerson. Que no sé si... O sea, Eric Dickerson era un running back que jugó en los Rams muchos años, era un tipo que iba con unas gafas, ¿no? Un running back de 1,90 con una zancada enorme como Alberto Contreras. De hecho, el récord de yardas, bueno, no sé si lo ha batido alguien últimamente, pero porque no estoy muy al tanto de la NFL, pero el récord de yardas en un año lo tenía, lo sigue teniendo él, con 2.104, ¿no? Era un jugador muy grande, de 1,90, muy rápido, a mí me encantaba. Y él llevaba el número 29. Y entonces yo jugaba con el número 29. El número 29 no estaba disponible porque lo tenía un defensive back que se llamaba Charles Fryer y entonces quería el número 32, que me gustaba el número 32. Tampoco estaba disponible, con lo cual el 35 al siguiente dije, bueno, pues el 35. Como yo era un rookie, pues tampoco te creas que me dieron muchas facilidades para elegir, ¿no? Luego el año siguiente ya estuve disponible el 32 y yo ya era un jugador con más experiencia, pues ya lo pude elegir. Pero si yo hubiera podido, hubiera llevado el 29. Pues mira, yo creo que en general, con la oportunidad que le di a un chico de 19 años, o yo, bueno, 20 ya cuando yo me incorporé, pero de poder saber lo que es una liga profesional del deporte, ¿no? O sea, lo que es esa vida. Yo creo que todos los que hacemos deporte, pues pocos tienen la suerte, yo considero, no creo que, ¿sabes?, no sea la desgracia, pero yo creo que es la suerte de poder jugar una liga a nivel profesional y ver lo que todo lo que eso conlleva. El esfuerzo, la organización, etc. Y al final es un sacrificio, ¿no? Yo creo que para llegar a eso, hoy en día, por ejemplo, los chicos jóvenes, pues yo siempre considero que si uno quiere algo en la vida, yo siempre pienso que si uno quiere algo en la vida, lo puede conseguir, o sea, cualquier meta que tú te propongas la puedes conseguir, con lo cual yo siempre aconsejo ponte metas muy altas, porque creo que uno las puede conseguir. Pero claro, eso no se consigue gratis, ¿no? Entonces, para llegar a los Dragons, quizás para mí fue más fácil que a lo mejor un chico en Estados Unidos que quiere jugar a nivel profesional, porque lógicamente yo creo que yo no tenía el nivel para jugar, pero jugué porque era europeo, era español, bueno, porque no había un equipo en España. Pero una vez allí sí que dije, quiero seguir aquí, quiero probar hasta dónde puedo llegar yo. O sea, quiero probar lo bueno que soy, ¿no? Quiero probar si puedo jugar en esta liga. Yo sabía que la NFL nunca iba a jugar, pero dije, a lo mejor en Canadá. O, en fin, en ese momento eran los pensamientos que yo tenía en la cabeza. Con lo cual, con lo que yo me quedo es con la experiencia en general, ¿no? Mi padre me dio un consejo muy bueno cuando fiché por los Dragons. Me dijo, tú míralo todo como si estuvieras en un cine. Me dijo, vas a ir a ver estadios con gente, te van a pedir seguramente autógrafos o vas a hacer entrevistas, no te creas nada. Tú míralo siempre como si estuvieras en un cine mirando la película que es tu propia vida. Tú míralo desde fuera y toma las decisiones, ¿no? Porque claro, cuando tienes 20 años al final,
tampoco es que sabes mucho de casi nada, ¿no? Y para mí fue una experiencia estupenda. O sea, sinceramente, luego la gente que conocí en el equipo, todos, siempre hay excepciones, pero en general todo el mundo, buenos chicos, ¿sabes? Había de todo, gente más mayor, más joven, pero en general todo chicos deportistas, lógicamente, con sus familias, con sus novias, con sus mujeres, con sus tal, los entrenadores en general, todos bien, todos te intentaban ayudar. O sea, y luego yo creo que hay un compañerismo en el mundo profesional. Yo por eso cuando hoy en día ves un partido de fútbol, ¿no? De tu equipo, de baloncesto, lo que sea, y lo ves con amigos, y algún amigo siempre, pues uno falla un pase, falla algo y le grita, joder, es que, claro, yo siempre les digo, pues hazlo tú. O sea, hazlo tú, es que no es tan fácil estar ahí. O sea, ¿vosotros qué os creéis? ¿Que los jugadores de fútbol están en un campo y no se dejan los huevos por cada jugada? Bueno, pues se los dejan seguramente, pero es que los otros también juegan, ¿sabes? Entonces, darle valor a toda esa experiencia, ¿no? Que lo vemos todos los días en la televisión, todos los jugadores, baloncesto, fútbol, tenis, en fin, golf, Fórmula 1, lo que sea. Es un esfuerzo enorme y es un sacrificio enorme. Yo creo que si eso lo pudiera vivir todo el mundo, creo que aprenderían un montón, porque luego te sirve mucho para el resto de tu vida, ¿no? Lo que quieras conseguir, si te sacrificas, si te esfuerzas, si estudias, si te, ¿sabes? O sea, nadie te va a venir a llamar a tu casa para ir a jugar a una liga profesional. Nadie te va a venir a llamar a tu casa para hacer un trabajo estupendo, para grabar una película o para... Pero, sin embargo, si tú te esfuerzas, lo puedes conseguir. Y yo creo que eso es un poco lo que aprendí, lo que me llevo, ¿no?